Muy buenos días, chiquis y chicos, aquí estamos con un nuevo video de Los Contreras. Bueno, en el día de hoy le vamos a enseñar cómo quitarle fondo a sus imágenes. Como lo están escuchando, cómo quitarle fondo a sus imágenes. Este video va a ser un video muy sencillo y les daré unos tips de cómo poder utilizar el formato de imagen, lo básico, lo adecuado. Bueno, empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos para nuestro buscador, el que queramos, y buscaremos a cualquier personaje. El personaje que yo le voy a quitar el fondo va a ser a Bob Esponja. Entonces nos dirigimos para acá, que esta va a ser nuestra imagen, y lo vamos a copiar imagen. Después nos vamos a ir enseguida para Word y ya después pegar su imagen correspondiente. Después de esto le daremos clic en la imagen para que nos salga el formato de herramientas. Después que nos salga el formato de herramientas, le damos en ahí y nos va a salir todo el menú. Ya luego nos vamos a dirigir a donde dice quita el fondo, le hacemos clic ahí o lo hundimos en este símbolo. Y como pueden ver, se nos va a hacer esta pantalla morada. Lo morado, esto significa que es lo que se va a quitar, ¿ya? Como lo pueden ver, todo lo que está morado se va a quitar. Entonces hay que adecuar el tamaño de nuestro personaje o lo que queremos que la imagen se quede con ella, ¿ya? ¿Y qué pasaría con los ojos? Porque los ojos están morados. Fácilmente nos vamos para donde dice marcar área para mantener. Entonces hundimos y aquí ya tiene sus ojos. Y después las marcas para las áreas para quitar. ¿Qué áreas quiero yo quitar? Fácilmente esta piña, ya que solamente quiero el personaje. Esta es prácticamente la parte más difícil de esto, pero lo demás es demasiado fácil, ¿ya? Lo demás es demasiado fácil. Después de terminar esto, le podemos hacer clic aquí o solamente hundirle donde dice mantener cambios. Entonces yo solamente le hago dos clics y ya nos vamos a tener nuestra imagen como tal. Listo. Pero antes de esto les voy a decir, pero qué pasaría si nuestra imagen quedara totalmente morada. Ya les digo, lo que pasaría es eso, se nos quitaría totalmente nuestra imagen. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda, ¿ya? Entonces, así nos quedaría nuestra querida imagen, ¿ya? Una de las cosas que podemos hacer con esta imagen, podemos hacer Photoshop, cualquier cosa que nos venga a la mente, ¿ya? Como podemos utilizarla con bastantes cosas. Una de estas puede ser colocándole un nuevo fondo de imagen, como la que les voy a enseñar ahora mismo. Por frente. Colocándole un tipo de fondo como este. No es el más adecuado, pero tampoco es el peor que digamos. Entonces así nos quedaría prácticamente nuestra imagen, ¿ya? Si les gustó este video, denle like, suscríbanse para ver más de nuestros contenidos y hagamos que esta comunidad sea mucho mayor. Todos aquí estamos aprendiendo y también yo cada vez me voy especializando más en estos temas. Y muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.